Valencia con Vicente Bellvís, periodista de Valencia News. Vicente, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué valoración podemos hacer de esta reacción de Mónica Oltra, que viene un poco a hacerse la ofendida de que la relacionen con la condena a su ex marido, que dice que dará todas explicaciones y que denuncia que quieran criminalizarla por un uso machista de este tipo de informaciones? Yo pues, voy a hacer una pequeña cronología y os lo voy a intentar explicar. Vamos a ver, los hechos ocurrieron en el año 2016, en una menor que recordemos que estaba tutelada por la Generalitat Valenciana y ya responsable de, en ese caso, de la política de igualdad y de políticas inclusivas es la propia Mónica Oltra. Con lo cual, en Mónica Oltra, por poner los antecedentes del hecho para que la gente lo sepa, lo que hizo es que esa tutela de ciertos menores se dejó a una asociación privada, tan amigos que son de lo público, en la cual estaba de director ahora ya ex marido. Esto ya se juzgó prácticamente hace unos meses y salió una condena condenatoria de 5 años de prisión, pero entonces la consellera, que es lo que yo creo que más en Valencia se le está reprochando a Mónica Oltra y con todo este ruido que ella misma ha generado, además, en la que después de esa condena lo que pasó es que la propia consellería no solamente no acató la sentencia, sino que recriminó al juez que un informe que estaba en su poder no se había tomado en cuenta. Entonces, el decanato de los juzgados de Valencia se armó, como siempre, un buen follón porque tenía realmente un problema con la Generalitat Valenciana y decidió que es verdad que ese documento no se había tenido en cuenta. El juez sí que dijo que, ojo, que lleva 4 años prácticamente pidiendo el documento y que no se lo habían enviado desde la consellería de Mónica Oltra. Lo que al final se dictaminó es la repetición del juicio. Se ha repetido y al final lo que ha hecho el nuevo juzgado es otra vez resultar probados los hechos. Hay una sentencia otra vez condenatoria. Además, hay un toque bastante importante a la consellería y yo creo que lo que estamos todos los medios en Valencia recriminando es la actitud de la consellería, no la actitud del marido, que por supuesto son hechos reprobables. Pero sobre todo lo que dice la sentencia, si la habéis leído, es que dejan muy mal lugar a la consellería de Mónica Oltra, porque dice que en todo momento, en vez de poder, de alguna manera, en vez de estar al lado de la menor, lo que ha hecho es incumplir todos los protocolos que ella misma se había fijado en su consellería. No sé si la responsable será ella, como máxima responsable de la consellería, pero todo su equipo es responsable de que no solamente, además, lo dice el juzgado. Parece que en vez de intentar colaborar con la menor o proteger en este caso a la que menor, que hoy ya es mayor de edad, todos los hechos y todo lo que intentaban hacer, todas las actividades que hacía la consejería, es justo al contrario, proteger al abusador, ahora ya podemos decir que parece ser que su marido era un abusador o su ex marido, y no a la menor. Eso es lo que se le recrimina. Lo que pasa es que Mónica Oltra sí que es verdad que acudió ayer a Cortes Valencianas. Y se hizo la víctima, dijo que esto era machismo. Hay que recordar a Mónica Oltra que la víctima también es mujer y era menor. Está claro, Eso Vicente, está claro que Mónica Oltra tiene responsabilidad en dos aspectos concretos. Por un lado, como consellera, como vicepresidenta del Gobierno, como consellera de Igualdad, es su departamento el que tenía que haber protegido a esa menor y no la ha sabido proteger. Eso vaya por un lado. Pero es que por el otro, a tenor de lo que nos estás contando, de lo que dice la sentencia, efectivamente, da la impresión de que ella aprovechó su cargo institucional para tratar de proteger al que por aquel entonces era todavía su marido. Claro, aquí hay dos aspectos muy, muy claros y muy diferentes. Una es el posible trato de favor, que nos deja posiblemente clara la sentencia, que tendrá una responsabilidad política que no ha asumido y ya ha dicho que no piensa asumir. Y por otra parte, decir, señores, era una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. ¿Cómo es posible que una menor tutelada por la Generalitat en el departamento que estaba Oltra, cuando sufría abusos, lo primero que se hace siempre es automáticamente apartarla de este centro donde se supuestamente se hacían los abusos? Y luego, ojo, otra de las cosas muy interesantes a tener en cuenta, el famoso informe que no se aportó en su día, que ha hecho repetir el juicio, el juez dice que resulta probado que es a un instituto que normalmente trabaja y al que le paga la consellería de Mónica Oltra por hacer este tipo de informes. Entonces, en el informe de este instituto privado dice que
prácticamente intenta desmontar otra vez a la menor y dice que posiblemente sea una mentirosa, que es una persona conflictiva, qué tal. Bueno, sí, puede ser, pero hay un informe muy claro del Instituto de Medicina Legal de Valencia, de los juzgados de Valencia, que dicen todo lo contrario. Entonces ha sido un poco muy extraño todo, como la Consejería no solamente no protegió a la menor, y lo dice, ojo, la abogacía de la Generalitat Valenciana en ningún momento, ¿vale?, ha representado a la menor, ni se ha personado como acusación particular, cosa que es la primera vez en la historia que pasa con un menor. Entonces responsabilidades, por supuesto, tiene. Otra cosa es que no las quiera asumir. Está claro y veremos cómo acaba. Bueno, Vicente, no quiero desaprovechar la ocasión de charlar contigo para preguntarte, a partir de ahora los funcionarios en Valencia van a estar obligados a hablar valenciano, ¿no?, con la aprobación de la nueva ley de función pública. Claro, parece mentira. Vamos a ver, lo primero me gustaría decir que de valenciano nada, sino que es este valenciano que nos han impuesto, que no es el valenciano que nosotros hablamos normalmente. Pero lo más extraño de todo es que pasa, nos estamos siguiendo la estela de Baleares, y el problema es que no interesará que un médico sepa medicina o que una persona sea especialista, sino que sepa valenciano ante todo. Además, este valenciano, ya te digo que el 80% de la población valenciana no entendemos este valenciano que se ha hecho académico, que es un invento, y me gustaría aprovechar para recordar que esta semana ha habido un gran follón, no por esto, pero sí por el tema de los países catalanes y por una serie de cosas en Cortes Valencianas, que hubo una gran bronca en la cual una parlamentaria de Podemos se le escapó diciendo al respecto de la ley de función pública, bueno, valenciano, el catalán que hablamos todo, de los países catalanes. La bancada de la oposición le recriminó su actitud y la máxima autoridad valenciana, después del presidente de la Generalitat, que es el presidente de las Cortes, Enric Morera, de Compromís, le restó hierro al asunto y dijo, bueno, es lo que pensamos muchos. Claro, Mónica Oltra, recordemos que hay un vídeo de las elecciones pasadas en la cual se fue a TV3 y dejó muy claro que Compromís tiene muy claro que estos son los países catalanes que luchan por ello, pero que lo hacen desde su interior porque no querían que la derecha fuera la muleta de la derecha y que le restara votos. Entonces parece que Compromís, por fin, con todo esto se ha quitado la careta. Recordemos que hay multitud de fotos con altos cargos institucionales de Compromís, incluido el presidente de Cortes Valencianas, con esteladas diciendo puta España, visca els Països Catalans, o como la propia noche electoral de 2015, en la que hubo este gobierno del cambio, a Compromís, PSOE y entonces también Podemos, y que en el ayuntamiento donde estaba el actual consejero de Educación, por eso vais a entender las cosas, que es de Benicarló, él se fotografió con una estelada diciendo ya hem guanyat, ya som catalans. De hecho, él es o era en su día el vicepresidente de una de las entidades que adoctrinan en los colegios y los institutos, que se llama Escola Valenciana. Al final, esto no va de política, va de dinero, y nosotros desde Valencianos pudimos sacar un reportaje hace unos meses que aproximadamente en la Comunidad Valenciana se mueven 50 millones de euros, que es lo que están recibiendo en subvenciones, pero ojo, de la Generalitat Valenciana, del Estado, pero también de la Generalitat de Cataluña. Recordemos que hay una sede de 5 plantas en el centro de Valencia de 15.000 metros cuadrados de archivo cultural, ellos llaman del País Valencia, cuya hipoteca de cerca de 1 millón de euros al año está pagando directamente vicepresidencia de la Generalitat de Cataluña. Entonces, al final esto ya no va de catalanismo ni de independentismo, sino va de dinero y de que está habiendo una fuga importantísima de dinero para ciertos intereses. Pues veremos cómo termina toda esta historia. Vicente Bellvís, periodista de Valencia News, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. A vosotros, y nada, buenas noches. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, con esto llegamos al final, tendremos ocasión de seguir comentando.